Oh. <laughs> más caminando por la cultura hoy nos acompaña la licenciada Paola de la fundación cultural Antonio Hasenbeck y de la Lama IAP eh, bienvenida muchas este, gracias pues estamos muy muy contentos de que nos visite fundaciones como estas cuéntanos un poco qué es la fundación Ah, bueno, le, la fundación cultural nace por iniciativa del de, de señor Antonio Hagenbecki de la Lama. Eh, él era una persona mexicana y, pues, desde muy pequeño él tenía como la visión de coleccionar. Eh, este y entonces él comienza desde muy pequeño a coleccionar objetos, a coleccionar arte y ya cuando puede. Eh, él, eh, cuando, alrededor de sus 40 años, él compra su primer casa, ¿no? que es eh, la casa de la bola, eh, y, y la empieza a decorar a, su, a un estilo decimonónico, es decir, como del, del siglo XIX, eh, como muy palaciego. Y posteriormente compra otra casa, de hecho es una hacienda que se llama Hacienda de Santa Mónica, que se encuentra en, en Tlalpan, este, perdón, en Tlanepantla, ya estoy, ya estoy confundiéndome. Eh, que está muy cerquita del mundo, e, y la última casa que él adquiere es, este, es otra hacienda que es este, eh, de, de San Cristóbal Polaxla, que se encuentra en Puebla, en San Martín Texmelucan. Estas casas él las habita en vida y las decora pues a su gusto. Él es eh, una persona que está muy enamorado de la época del siglo XIX, pues, que le recuerda un poco a la gloria de su familia. Este, por supuesto, pues, fue de una familia pues, acomodada. Y pues él también era una persona de negocios, ¿no? Y entonces, eh, antes de morir, él, él eh, funda esta pues esta institución para resguardar, ¿no? resguardar este, sus casas y su colección, porque es una colección de arte decorativo inmensa, es, es una de las más grandes, me parece, de Latinoamérica, y entonces es por eso que él decide hacer esta fundación, para que se salvaguarde el patrimonio, además que dos de estas casas este, son consideradas monumentos históricos por parte de Lina, entonces la verdad es como un poco interesante conocer tanto la fundación y cualquiera de estos lugares. Ok, hablemos un poco de los tres museos. Empecemos por el Museo Casa de la Bola. ¿Qué actividades tienen ahí? Bueno, el Museo Casa de la Bola... Eh... Y al igual que los otros museos, eh, tenemos visitas guiadas o visitas mediadas. Eh, el, eh, la visita a público general únicamente está abierta en domingos, en las cuales también tenemos actividades culturales que son completamente gratuitas. Entre ellas están charlas, conferencias, algunos talleres. Eh, en fin de semana únicamente es el domingo, como mencionaba. Pero también tenemos talleres culturales, que son actividades culturales. Y estos talleres únicamente son, se abren en, me parece, en primavera y en otoño. Pero también este, tenemos eh, cursos de verano, ¿no? Que, pues, Ahora que vienen las fechas, pues ya se van a abrir los cursos de verano en las tres casas museo. Este año la temática ronda un poco al, al, al tema que mencionó el ICOMEN del 2019, que tiene que ver con el futuro de las tradiciones. Entonces, en nuestros museos lo que queremos es como recuperar y rescatar las tradiciones, pero de una forma pues distinta. Entonces, pues bueno, los invitamos a los, al curso de verano en las tres casas museo. Muchas gracias. Oye, ¿y qué es lo que diferencia la... la el Museo Casa de la Bola con las otras dos casas. Hay diferencia porque el Museo Casa de la Bola era una casa, una casa típica colonial, por supuesto tiene ciertas adecuaciones, a diferencia de las otras dos que son unas haciendas, uh -huh. es decir, pues son más grandes, las tres casas museo eh, eran productoras en, en épocas pues coloniales, ¿no? Eran productoras ya sea de trigo, de aceite de olivo, pero pues sí es más, se puede decir que es más pequeña de alguna manera, porque era una casa, el, el Museo Casa de la Abuela, que está, pues está en Tacubaya, y las otras pues son un poco más grandes. De hecho, la más grande en terreno es la de San Cristóbal Poláxtla. Esa está en, en Puebla. En Puebla. Uh -huh. y, y me imagino que tienen más actividades o, o... Eh, tenemos un proyecto educativo que, que trabaja con escuelas, con instituciones, pero este proyecto educativo únicamente eh, labora tres días de la semana, que es de lunes a miércoles. Eh, este proyecto la intención tiene acercar a las escuelas y al museo, por lo tanto, ya que es una IAP, pues eh, las actividades no son lucrativas. Y... Estas actividades tienen un es un servicio gratuito para instituciones públicas, para instituciones de asistencia privada o asistencia social. Tiene solamente un costo de recuperación cuando hablamos de alguna institución privada. Y pues es solamente para esto, ¿no? Para que pues seguir sustentando este tipo de actividades y que pueda llegar a más lugares, a más comunidades. Y la intención, pues justamente es eh, difundir la cultura. Oh, claro, muy bien. Y cuéntanos. Eh... Son tres, tres casas, las tres tienen los mismos proyectos, las mismas actividades, pero siempre hay una que, que, que se diferencia entre las tres. ¿Cuál sería de esas tres? Consideraría que la que resalta más sería Casa de la Bola y creo que también resalta más porque es más conocida. Eh, está en la Ciudad de México, lo cual hace que las personas puedan visitarla más fácilmente. Tiene, las tres tienen difusión, pero pues también eh, las tres casas se, se rentan, se rentan sus espacios para eventos, ¿no? Y justo como la Casa de la Bola está en, el, pues en la Ciudad de México, pues se ha prestado para rentarla para diferentes eventos, incluso para pues para comerciales, eh, para algunos programas. Y demás, eh, por supuesto esto, este, esto nos ayuda a nosotros para, para el mantenimiento de los espacios, porque no sé si ya lo mencioné, pero son este, lugares que eran coloniales, ¿no? Claro. Entonces, pues su arquitectura pues, requiere de mucho mantenimiento, y no solamente la arquitectura, sino toda la colección que, que, pues son muebles, pues muy antiguos, ¿no? Del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Oh, pues perfecto. Cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar, redes sociales, teléfonos para, para mayor información. Sí, claro. Ejemplo. Este la página de internet es www.museosagenbeck.mx. Tenemos este, nos pueden encontrar por Twitter y por eh, Facebook e Instagram como Museos Hagenbeck o Hagenbeck. Sí. Y tenemos, eh, las oficinas centrales, pues, son en el Museo Casa de la bola que está en Tacubaya. El teléfono es 2614-9303. Entonces, pues, ahí nos pueden localizar y, claro. pues, el... Bueno, ¿algo más que quisieras agregar? No, pues, nada más eh, agradecer mucho, pues, el tiempo que... que que nos dan, que nos regalan, ¿no? Por habernos invitado y pues compartir. Ojalá ahí se animen mucho a conocer este, esto, estos museos. La verdad son espacios muy ricos en cultura, eh, ya que lo podemos abordar de diferentes temáticas, ¿no? En la parte de la historia de México, ¿no? Colonial. Eh, incluso en la parte europea podemos hablar de mitos, podemos hablar de un montón de cosas. En nuestros proyectos educativos este, tenemos talleres formativos, las visitas tienen un taller y tienen una visita por, por las salas y estos talleres formativos por ejemplo el proyecto pasado pues incluso tuvimos temáticas sobre educación financiera como el ahorro la alimentación el cuidado del patrimonio y en este proyecto en el que estamos entrando pues también la intención es este pues que sea más sustentable, ¿no? Entonces es sí ayudar de una forma pues muy ecológica, ¿no? Es como la visión que tratamos como de ahorita de, de hacer llegar por medio del de, de proyecto educativo que tenemos en este, en este momento atender a esta situación, ¿no? Porque pues también como museos pues podemos creo nosotros como inspirar también, ¿no? Ayudar a las situaciones que pues sociales, ¿no? De pues sí del país, de la comunidad principalmente y pues ahora sí que pues ojalá y se animen a visitar sí. los espacios. Ahorita dentro de la plática hiciste un comentario que había les, dentro del recorrido eh, les contaban mitos. ¿Nos podrías compartir uno? <laughs> pues es que por ejemplo hay uno en la colección este como eh, Don Antonio pues era es ascendiente alemán. Entonces, pues eh, algunos de, de los muebles que hay en su casa le pertenecieron a sus padres. Y uno de, de estos objetos es este, una porcelana Mason. Que es, es muy bonita tiene estilo rococó sus colores son pasteles son, es una maravilla entonces pues también hay que recordar no que en el arte decorativo pues sí mucho es para utilizarse y también otro es solamente para pues es ornamental pero hay que reconocer que en estos objetos Muchas veces cuentan historias, ¿no? Hay pasajes bíblicos, pasajes históricos, pasajes este, mitológicos. Y pues bueno, ya para no hacerla de larga, en esta que te comento es, es un reloj y es este unos candeleros, eh, que son este de, como les decía, porcelana Mason, y en el cual en el reloj, eh, en la parte de arriba, se encuentra Cronos, que es el dios del tiempo. ¿No? Entonces, pues tiene como mucho que ver porque justo está en un reloj, ¿no? Y Cronos, que es el dios del tiempo, tiene su guadalla y este y pues bueno, ¿no? a veces este, pues, cuando comentamos como esta, este pasaje a los visitantes, pues también es como muy interesante. Luego las frases que nosotros utilizamos que no, y que no sabemos de dónde tienen ese origen, ¿no? Eh, para los griegos, la vida de uno, pues, era representada en un hilo. ¿No? y entonces cuando se terminaba Cronos eh, lo que hacía pues, era con la guadaña cortarlo ¿no? y por ahí escuchamos mucho esa frase de que nuestra vida pues pende, ¿Pende de un, un hilo, hilo no, ¿no? Okay. entonces es muy interesante como, como rescatar y recuperar todo esto porque todos tenemos como esa idea las, utilizamos estas cosas y a veces no sabemos ni de dónde vienen ¿no? y es muy padre como como que te, hace, te, te da más significado, ¿no? Entonces, es algo claro. muy interesante. Y eso es lo que intentamos en los recorridos, no solamente con los mitos, sino con los muebles, ¿no? Digo, al final todos tenemos una casa, al final este, tenemos, no sé, muebles, a lo mejor son diferentes, pero tienen una función, una utilidad y demás. Entonces, eso es lo que intentamos, como que adquiera un significado también para el visitante, no, no solamente que se quede como algo muy narrativo, muy de información, ¿no? tratamos de crear y generar experiencias. No, pues muy bien. Esa, ese mito es, está muy padre. ¿Y dónde podemos encontrar esa pieza? ¿Dentro de las tres casas? Yo creo no creo que las tres tengan no. la, la pieza, ¿verdad? <laughs> no, no, no. Aunque las tres casas están decoradas en el mismo estilo, la colección eh, o la que está más decorada y que se nota luego luego cuando empiezas a recorrer las salas es la del Museo Casa de la Ola, es la que está más decorada. Y ese reloj lo encontramos en el Museo Casa de la Ola, precisamente. Eh, qué padre. Este, También otro mito, bueno, yo lo creo mito dentro de esto, eh, hablando fuera de cámaras eh, sobre el apellido. El apellido Hasenbeck o, o Agenbeck. Ay, cuéntanos esa, ese, esa parte que, que estábamos aquí fuera de cámaras sobre su apellido. Bueno, eh, pues justamente como es muy digo, lo mencionamos y a lo mejor nos viene a la mente de cómo se escribe, ¿no? <laughs> y, y también hay, siempre hay como una pequeña pues pues sí, disyuntiva en cómo pronunciarlo, ¿no? Porque, eh, como te comento, él es ascendente alemán, ¿no? Entonces, eh, sabemos que aquí en México la H pues, es muda, ¿no? Entonces, eh, y para nosotros, pues al final, don Antonio, él era mexicano, ¿no? Él claro. nació en México, él era mexicano. Y entonces, pues está esto de, si mencionar el apellido Agenbeck, ¿no? O Hagenbeck, entonces es como, luego así de que, ahora sí que... Muchos lo mencionan Agenbeck y otros tantos lo mencionan Hagenbeck. Entonces es como un poquito eso, ¿no? de, sobre todo la parte de la pronunciación en México, la pronunciación alemana y demás. Entonces, y demás. y uh -huh. también comentaba que le pusieron un, el H, no o sea que no tenía H. Y... Sí, y la verdad es de que no recuerdo, o sea, esto a mí fue de que alguien me llegó a comentar, no, no es algo que yo te pueda como súper asegurar y garantizar, pero alguien me mencionaba que por ahí le habían metido un H, no sé si, no en la primera, sino en la segunda, porque tiene dos H, dos después de la G hay un H, entonces muchos mencionaban que, que como que se le aumentó esa H, no sé, entonces sería como parte de la, una investigación, ¿no? La cual pues... Todo, tenemos una investigación de verdad, que es que la colección es inmensa. Tenemos personas en curaduría que están este, investigando tanto la parte ¿no? del, del apellido, de la familia, las fotos, la época, cada mueble. Entonces, este pues ahora sí que será como investigar bien, 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 bien toda la procedencia para ver en dónde si sí si se le aumentó, si se le perdió o no y, y demás. No, pues muy bien. Chicos y a todo público en general se les hace la cordial invitación para que puedan visitar tanto el Museo Casa de Bola y pues sus dos, dos casas más que son haciendas, tanto en Puebla y en este, Tlanepantla. Eh, son, es interesante, las, los mitos, ya escuchamos uno, me, a mí me, me atrajo para poder visitar el Museo Casa de Bola, yo creo que es, es lo, la principal. Para dar el siguiente paso y conocer las otras dos casas. Yo creo que llenas de historia y recorridos padres. ¿Nos podrías decir tu horario? Claro que sí. Eh, los domingos, que está abierta al público en general, eh, el horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues bueno, la verdad es que los costos también son muy accesibles, por lo mismo que, como comentábamos, es una IAP. Este, y tenemos descuento, ¿no? Descuento con credencial de del INAPAM, de maestro, de estudiante de hecho los niños tienen cortesía, me parece hasta los 12 años tienen cortesía entonces entran sin pagar, sin pagar y las actividades culturales que te mencionaba pues son gratuitas, a lo mejor tú dices, guay quiero ir no sé, es que vi en el programa que va a haber un, una conferencia con tal persona no sé, una charla o algo, un concierto Quiero entrar, ¿no? Y nada más quiero entrar a eso. No quiero este, visitar el museo. Puedes hacerlo, es gratuito. Pero pues también la, lo, lo padre sería que se animaran después de, de estar en esta actividad cultural como recorrer las salas que son, de verdad, son muy bonitas. Eh, pues sí, son, este, son palaciegas, ¿no? O sea, son como si fueran un palacio en chiquito, ¿no? O sea, si alguien ha visitado por ahí el el Castillo de Chapultepec y ha visto esas decoraciones tan bonitas y los muebles, pues también por acá sí. podemos encontrar y disfrutar de algo tan maravilloso, ¿no? Y que es parte de nuestro patrimonio también. Claro. Entonces, ya saben, dentro de sus redes sociales podemos encontrar eh, si hay cursos, si hay talleres, si hay conciertos, si hay presentaciones dentro de los, pues de esta de esta fundación. No, la verdad es que hay un montón de cosas que podría comentarles de, de los museos, de la colección, pero la verdad es que mejor visítenlos, conózcanlos, porque de verdad que es un museo maravilloso. De verdad que tú entras y desde que entras a estas casas es como que te remite a las épocas, ¿no? A esa época colonial. Como te digo, hay mucho material que de donde podemos partir nuestro recorrido. nuestros recorridos, part nuestros recorridos del proyecto educativo, tratamos de que sean muy abiertos a todo, ¿no? O sea, incluso se conoce la historia de Don Antonio que también es bien interesante, por ejemplo. Él este él, este su, su abuela y su tía abuela fueron pintoras del siglo XIX entonces okay. imagínate no también es algo bien interesante de hecho sus obras este se, se, se han exhibido en el museo de San Carlos de hecho justo nos acaban de regresar unos cuadros que estaban allá este que se los prestamos entonces pues sí, entonces sí, está, es muy interesante tanto la historia de la de la familia de don Antonio como, como conocer nada más los lugares, ¿no? Así es como ir, verlos, sí. creo que te remiten a un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el Museo de San Cristóbal a mí me encanta porque como es enorme, es un lugar súper pacífico. Entonces, tiene muchas áreas verdes, es que es así okay. grande, tiene un granero, es, 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 son, son lugares muy bonitos. Muy bonito. Ojalá y, y puedan visitarlos. Ya para que nos dejes más picados <laughs> para poder ir, cuéntanos otro mito. Otro mito. Bueno, pues justamente de la misma colección del, del que, te, que te decía del, del reloj de Cronos, en este, los candelabros que te comentaba, al, ahí están al, a los lados, ahí están representados. Hay cuatro niños ¿no? en cada uno. Y en estos cuatro niños tienen objetos. ¿no? Por ejemplo, uno tiene fuego, otro tiene trigo, otro tiene uvas y otro tiene flores ¿no? en, en ambos. Y entonces de ahí nosotros contamos un mito. Porque, por ejemplo, para los griegos eh, nada más había dos estaciones, ¿no? Que era el invierno y la primavera. Entonces, ahí contamos el mito de, de cómo se, eh, se crea, pues, la primavera, por llamarlo así, ¿no? Y es, este, una historia donde, pues, estaba una prosperpina que andaba por ahí recogiendo flores, ¿no? Y, este... Y, y entonces que es raptada ¿no? este, por este Hades, ¿no? El dios de la muerte, ¿no? Que la espiaba y pues le gustaban, ¿no? Y entonces un día la rapta, <coughs> pero, pero esta prosperpina, pues, su mamá era la, la encargada de. Pues, de, de producir en la tierra, ¿no? De que la tierra sea fértil, de que haya flores y todo eso. Entonces, cuando es raptada, pues, la mamá se pone muy triste, se deprime, ¿no? En, en varios, en algún mito, pues, mencionan que ella misma maldice la tierra, en otro, y que por eso deja de... de de crear, ¿no? de generar frutos, de ser fértil y demás. En otros, pues simplemente porque está muy triste, está muy deprimida, porque no encuentra a su hija, pues ya no cuida la tierra. ¿no? Entonces, eh, la idea es de que pide ayuda a los dioses, entre ellos a Zeus, y este, y pues ya, ¿no? Les ayudan a, a saber que está con este, con este Hades y pues tienen un trato con Hades, ¿no? De que la mitad del año, que seis meses, iba a estar con él. ¿no? y que seis meses pues iba a permitir que estuviera en la tierra entonces en los seis meses que está en la tierra con su mamá pues hay flores, este, todo ¿no? todo es muy fértil y cuando no está pues está este, pues todo está muy triste ¿no? que ya sería para nosotros lo que es el otoño y el invierno entonces es como un poquito el mito ¿no? o sea no te lo cuento a grandes detalles te lo cuento así de una forma pues, muy rápida pero, sí, sí, sí. pero es lo que rescatamos con, esta, con esta, esta, estos objetos del museo Wow, pues qué padre. Chicos, ya saben, si quieren más mitos, visiten la casa del museo y, y sus dos casas más, que es la casa de. La, la Hacienda de Santa Mónica y la Hacienda de San Cristóbal Polax. San Cristóbal. Bueno, chicos, pues ya saben, está abierta de lunes a domingo. No, está únicamente abierta los domingos para público en general y para reservaciones escolares y de instituciones únicamente de lunes a miércoles. Ya que okay. somos una IAP, de los jueves y vier, de jueves a sábado nuestros espacios se rentan para poder generar eh, pues ingresos que nos ayuden al mantenimiento. El mantenimiento, uh -huh. claro. Bueno, pues algún saludo que quieras mandar. Pues a toda la a toda la fundación y pues eh, también a pues a la directora general ¿no? de los museos Hagenbeck que es Lourdes monjes que pues que ella no es la que pues nos pues nos ayuda, nos inspira y pues que prácticamente pues es la base del museo, ¿no? Entonces, pues a ella, pues a todo el equipo de acción educativa y a todas las personas que son de la Fundación Cultural. ¿Algún mensaje que les quieras mandar a los chicos? A los chicos que nos visitan que nos visitan a, a, <laughs> nuestro, a, a nuestro público en general que son alumnos de secundarias ah, pues, técnicas sí claro que sí la verdad es que chicos, ojalá y de verdad se den la oportunidad de conocer este espacio sería muy bonito que pudieran venir con su escuela, creo que es una experiencia diferente si no les es posible eh, dense un tiempo entre ustedes, háganse un grupito eh, o con su familia vengan, de verdad que son espacios muy ricos en cultura, de verdad que es algo que es bien importante que nos apropiemos nosotros de estos espacios porque es a lo mejor a veces nos sentimos ajenos ¿no? porque a veces necesitamos que diga que es de nuestra propiedad algo, pero a entender que el patrimonio son, es todo lo que nos rodea, ¿no? el patrimonio es tu escuela, el patrimonio es el parque que está al lado de tu casa, el patrimonio son los museos que tenemos ¿no? y hay que aprovecharlos al máximo y pues ojalá y de verdad puedan darse una vuelta a conocer estos espacios, eh, hay jardines maravillosos donde también puedes pasar un rato muy agradable con tus amigos, conocerlos y demás, entonces pues chicos ojalá y se animen y los esperamos muy pronto. Bueno, chicos, pues ha llegado el final de este programa, pero no nos vamos sin, también sin darle las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que nos brinda las facilidades para poder seguir haciendo estas grabaciones. Y esta fue Caminado por la Cultura con compañía del Museo de la, la Fundación Cultural, Cultural. <laughs> Antonio Eigenbeck y de la Lama. <laughs> Hasta la próxima. Gracias.